respondo a la pregunta de Roberto en Facebook, que tiene una cita con una chica por primera vez y quiere saber quién paga. ¿Paga él o paga ella? Bueno, Roberto. La realidad es que no existe tal dicotomía. Lo único que tienes que hacer es seguir tres simples reglas. Número uno. Nunca hagas nada que refuerce la idea de que estás comprando su compañía. Número dos. No hagas nada que no harías por un amigo o por una chica que no te guste, o tú solo. Y número tres, sé natural, no te obsesiones con el tema. Es así de simple. ¿Vale? Es verdad que, por un lado, la cultura popular nos ha inculcado que tenemos que sobornar casi, ¿no?, a una mujer atractiva para que pase tiempo con nosotros, tenemos que invitarla a cenar, tenemos que llevarla a restaurantes caros, tenemos que darle un ramo de flores, aparecer ahí con rosas y cosas así, ¿no? Hacer actividades exóticas con ella. Bueno, eso es contraproducente. Es muy contraproducente porque van a ocurrir varias cosas si lo haces. Por un lado, ella te va a ver como una persona con deficiencias que necesita compensar. Y eso, a sus ojos, le va a restar atractivo. Te va a ver menos atractivo. Aunque lo apruebe, aunque te anime a hacerlo, aunque se ría, aunque se coma toda la cena. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que ella no es la persona que te va a ver menos atractivo únicamente. La primera persona y la más importante que te va a ver menos atractivo eres tú mismo. Tu propia mente subconsciente va a percibirte como alguien que necesita compensar sus deficiencias, como alguien que no tiene capacidades. Y te digo una cosa, tu mente subconsciente es la más importante aquí. Porque tu mente subconsciente es la que hace que te suben las manos cuando estás delante de esa chica y te gusta, la que te hace tartamudear, la que te hace bajar la mirada. Todo eso lo hace tu mente subconsciente. Te hace decir chorradas que no quieres decir, te hace tener visión de túnel y no vivir en el momento presente. Te hace incapaz de ver lo que esa persona que tienes enfrente está necesitando. Así que la persona más importante, la que tienes que conquistar, es tu propia mente subconsciente. Y eso es algo que nunca, nunca vas a hacer si tú le estás diciendo que necesitas comprar la compañía de una mujer. Porque nuestro cerebro lo percibe todo. Y nuestra mente consciente, o sea, lo que tú crees que sabes, lo que tú estás pensando en este momento, es como la punta del iceberg. Detrás hay mucho, mucho, mucho más. Y ese mucho más es el que prácticamente controla tu vida. Ese mucho más es el que tienes que conquistar. Además, si haces algo que, o sea, si inviertes más de la cuenta, si haces cosas que no te apetece hacer, o pagas más de lo que te apetece pagar, etcétera, 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 vas a sentir que estás invirtiendo demasiado. Y eso, a su vez, va a alimentar la necesidad de que todo salga perfecto, de que la cita acabe bien, de que la chica te quiera volver a ver, de que haya sexo, etcétera. En suma, te va a hacer más reactivo, va a hacer que te afecte mucho más el resultado, va a hacer que transgredas el mandamiento décimo. Recuerda, el mandamiento décimo es haz que te resbale. O sea, que es que va a jugar completamente en tu contra. Dicho esto, sé natural, lo que te he dicho antes. No le des demasiada importancia, no te obsesiones. No, simplemente no hagas nada que no harías por un amigo o que no harías por ti mismo, porque si, o sea, no, todo lo que es raro es raro. Y es verdad que a veces la versión más friki de la comunidad de seducción nos dice, no, nunca pagues, eso es de fruscos, tal. Bueno, eso es una exageración. No caigas tampoco en obsesionarte con el tema, porque de nuevo es intentarlo demasiado. Es hacer cosas raras, es mostrar inseguridad, es estar demasiado pendiente del tema. No pasa nada si a ti te apetece tomar una cerveza, invitarla a ella. Si tú es una cosa que haces habitualmente, no pasa nada porque la invites a jugar a los bolos. Tampoco pasa nada porque luego ya te invite a la siguiente ronda o porque ella te diga, no, yo pago, y tú le digas, vale, la próxima vez que quedemos me invitas a algo, ve pensando que. Y así de paso le muestras que tienes interés en volver a verla y que no es una cosa de usar y tirar, generando lo que nosotros llamamos romance, que no es exactamente
el romance que nos venden las películas de Hollywood. Es muy sencillo, ¿vale? Es cierto que algunas mujeres, o sea, ahí no faltará la típica mujer que juegue ese jueguecito, ¿no? De ir de diva y que te ponga algún tipo de prueba para ver si tú eres blando. Yo recuerdo hace mucho una chica que me dijo, vamos a salir, pero ¿a qué me vas a invitar, no? Y yo le contesté, si me vas a hacer esa pregunta, a que te quedes en tu casa. Igual le dije, a que te quedes en tu casita, o algo así. Y no se lo dije ni enfadado, ni intentando hacerme gracioso, ni nada por el estilo. O sea, simplemente quise que le quedase bien claro a ella y a mí, que soy el más importante, que no soy esa clase de persona y que no juego esa clase de juegos. Desde entonces fue genial, o sea, la chica cambió completamente de actitud y fue maravilloso. Pero bueno, si no hubiese ocurrido, ¿qué? ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdes? La respuesta es que no perdemos absolutamente nada, al contrario, ganamos. Ganamos. Cada vez que actúas de forma congruente con la persona que quieres llegar a ser, estás ganando. No lo olvides. Waiting patiently for love.